Sí, había y luego Cristóbal, Alberto, sí. Tío Faja, que el invento ya está en marcha. Hola a tots. ¿Qué tal, familia? Ens acabem d'inventar, ens hem tret de la màniga, una aplicació que es diu Zoom, i l'hem connectat al Periscope de Twitter. I aquí estem, muntant un bar a distància. Abans de començar, abans d'entrar en guerra, deixeu-me enviar una abraçada molt forta a la família de Pep Guardiola, perquè s'ha mort la seva mare avui, i també a tota la família de Rado Mirantić, que també ha mort fa una estona. Feia temps que estava malalt en un hospital de Madrid i des d'aquí volem enviar una abraçada molt forta a tota la seva família, a la família de Pep Guardiola, sí. I, òbviament, a totes les famílies que estan patint per culpa de la situació que estem vivint. Desitjar que tothom es recuperi i tota la nostra força per la gent que pateix per culpa del coronavirus. Un record per Rado Mirantić, que va ser entrenador del Barça durant 6 mesos, una etapa complicada, just abans de les eleccions del 2003, i és l'únic tècnic que ha estat a la banqueta dels 3 grans, del Madrid, de l'Atlético i del Barça. Amb l'Atlético va guanyar el doblet, va baixar també de categoria, em sembla, i el Barça, com us dic, va estar 6 mesos. Alberto, no sé si recuerdas tu el paso de Rado Mirantić por el Real Madrid. Sí, hombre, joder, que lo recuerdo. Fueron 2 veces. ¿Y le guardas buen recuerdo de él o no? Sí, era, sí. Yo lo traté y era un tío, hostia, era un tío muy campechano, un tío muy cercano, que siempre estaba disponible a atenderte, y eso es de agradecer. Sí, tío Faja, sí, es verdad que en el Barça estuvo muy poco tiempo, 6 meses. Lo habían renovado un año, recuerdo, Enric Reina lo renovó un año, pero siempre que el presidente que saliera en las elecciones lo quisiera, el más votado fue Laporta, que fichó a Rijkaard, y por eso Rado Mirantić se marchó. Pero consiguió clasificar, fíjate cómo ha cambiado la historia, consiguió clasificar al Barça para la Copa de la UEFA. En ese momento, cuando pilló al equipo Rado Mirantić, el Barça estaba fuera de Europa. Ens va fer fora el Celtic. Com has puesto tú en Twitter, sí que antes, hace un rato, es el único entrenador. Bueno, yo poco recuerdo que haya entrenado a Madrid, Barça y Atlético. Pocos, ¿no? A Madrid, único, ¿no? Barça y Atlético es el único. Mira, el único, Alberto, el único. Hay un libro, ya os lo he dicho, a ver si me escucháis, que ha hecho Enrique Ortego, que es este, 90 años, 90 latidos, que es la historia de la Liga, y hay historias curiosas, y hay, de hecho, mira, 2-3 páginas dedicadas a Rado Mirantić, precisamente explicando esto, que es el único entrenador que ha estado en los banquillos de los 3 grandes. Este libro, por cierto, lo recomiendo, porque te explica historias muy curiosas de la Liga. ¿Sabéis que el primer gol de la historia de la Liga español lo marcó Pitus Prat, del Español? ¿Sabéis a quién se lo marcó? Al abuelo de Unai Emery. Era portero del Real Unión, de Irún, y el primer gol que encajó alguien en la historia de la Liga era el abuelo de Unai Emery. O sea que lo de ser un loser ya le viene de familia. Veig que sí que estàs aprofitant el confinament, amb el teu llibre dels 90 anys d'història. Tens una bona llibreria per aquí darrere, no? Mira, sí, brutal. Mireu que té el llibre per aquí. Sí, aquesta és la meva llibreria. Tinc un munt de llibres. Sí, estic llegint molt, la veritat. Igual que la tuya, Albertico. Que, por cierto, Alberto, ¿puede ser que tengas en el comedor los colores del Real Madrid? Sí. Inocentemente, sí. Mira, dice la Olga que no. Puedes verlo. Lila, blanco. Blanco, lila. Sí, es posible. Tío Faja. Tío Faja, ¿tú dónde estás? Això és el jacuzzi. Sí, és los colores del Madrid, sí que. Sí, ya lo veo. ¿Y el tío Faja dónde está? Al jacuzzi. Estoy en el comedor de casa, aquí sentado en el sofá. Ese es tu mausoleo, ¿no? No, me he traído la Copa de la Liga. Me he querido traer la Copa de la Liga porque realmente me da igual que no nos la den. O sea, nos han robado tantas que esta sería una más. O sea, de hecho, a ley nos han robado más que nos han dado. Entonces, pero quería tenerla hoy aquí porque esta es del Tete también. Esta es del Tete. Mira, yo voy a aportar. La meta de dejarla
hueca vacía con tal de no dársela a su ilustrísima. Porque el hachazo de haber ganado dos ligas en 12 años, eso no se lo van a poder contar a sus nietos sin llorar. Ara estava pensant que l'època de Rado Mirantich va ser una època molt complicada perquè va ser el moment Reina, el moment Gaspar, el moment Mocadors, una època molt fosca. Tio Faja, aquel Barça és un poco el futbol lo que este Madrid, no? Un poco. Bueno, porque no encontrábamos el norte. En la liga, claro. En la ley no encontrábamos ni la brújula, ya no el norte. Pero su ilustrísima, en sus 100 años de historia, casi que las ha pasado más canutas que bien. O sea, primero porque institucionalmente... Es verdad. Porque... Institucionalmente no nos han dejado. Hasta que llegó Naranjito, bien entrado el 80 y pico, que empezó a ver en color, y claro, ya no podían delinquir tan impunemente. Nosotros hemos pasado un sendero de penurias. No nos han dejado ganar, porque cuando su ilustrísima ganaba, eso era herejía. Escucho mal, ¿Sí escucha no, yo bien, lo escucho perfectamente. No, yo lo escucho perfectamente. Bien, chicos, sí. Que no robéis. No oigo nada, no oigo. No. Que habéis robado a manos llenas. Madridistas, no robéis. Oye, tío Faja, de verdad que seguro que no estás en el jacuzzi, tío, porque yo conozco tu casa, y eso no es el sofá. No, porque mira, ¿sabes lo que pasa? La bañera será la semana que viene. La semana pasada estuvimos haciendo pruebas, usted se acordará, señor director, y entonces entre que la prueba y tal, llené el jacuzzi, 350 ¿sí? litros de agua. Y mi mujer, al ver que eso no lo iba a utilizar, mi mujer me ha dicho que te piensa cobrar 3 hectolitros de agua. Hostia, a mí lo pagará la sí radio. Sí que paga, sí que. No, pagará la radio. No, oye, estamos trabajando, pagará la radio. Dice, vamos, que me ha llenado la bañera y luego no la usas para tus mierdas. Va, que nos van llegando mensajes ya. Si volvemos a ver vuestros comentarios, aquí tenemos al tío Faja, tenemos al Alberto Peinado, el Pitbull de Mollet, Estemel Cristóbal, yo, Dani, diu, no robéis ni en el Mercadona ni en el Carrefour. Este es de los tuyos, tío Faja. Otro oyente dice que el Madrid son el Dioni. Oye, Alberto, hoy en el programa preguntábamos si la gente quiere que la Liga se acabe, la Liga y la Champions se acabe sí o sí, o que se suspenda o que no vuelva hasta que no se puedan abrir los campos de fútbol. La gente mayoritariamente nos ha respondido que si no se pueden abrir los estadios, que la Liga se suspenda. ¿Tú crees que si la Liga se suspende el Barça tendría que ser campeón? No. No tendría que ser campeón porque simplemente quedan muchísimos puntos en juego. Si me dijese que es el Liverpool, como bien dije el otro día que lo hablamos, te diría que sí, pero que sería, pero que bueno, que a mí esta liga no me gusta ya. Esta liga la veo, están pasando muchas cosas y esta liga... Yo, no te gusta desde que somos líderes. Tú, vergüenza. No te gusta desde que somos líderes. Con hasta el liderato. Te gusta tanto que hiciste el hit del verano, Albertico. No engañes a los niños de este país. Te encantaba esta liga hasta que dejaste de ser líder. Sí, que voy a decir una cosa. Chico, un momento. No, la alegría. Si se reanuda la liga, porque se tiene que reanudar a lo mejor, pues a lo mejor esto puede, cuando empiece una temporada, hay sorpresas, ¿no? Pues esto es como el inicio de una temporada, a lo mejor. Mira qué te dice el Francis. El Francis te dice que si no robáis, lloráis. No, pero escucha lo que estoy diciendo, que yo le voy a dar mucha, hay que darle mucha importancia. Por ejemplo, ahora los equipos que estaban en una dinámica muy negativa, los que estaban en descenso, el Español, el Leganés, a lo mejor si se reanuda la liga, empiezan de otra manera y puntúan como un equipo de UEFA. Y a lo mejor los que estaban en, por ejemplo, la Real Sociedad, que estaba arriba, empujando por la Champions, entra en una dinámica negativa y... Yo no estoy aquí para hablar de la realidad. Sinvergüenza. ¿Qué hacéis?
300 millones no, después. La liga. Habéis gastado este planeta 300 millones. ¿Qué hacéis segundos en la clasificación de Españistán? Eso es lo que quiero que me explique. Mira. Después. Déjame que hable. Paga internet, Alberto. Sí, paga internet, que se te corta y parece que es un factura, hombre. Pues mira, Alberto, me sale, déjame que hable, me estás preguntando. Hemos visto. Hemos visto que el mejor equipo arranca, deportivamente arranca. Montado. Venga, trato de arrancarlo, Carlos. El Real Madrid. No, vale. Mira, Alberto, ahora mismo el Real Madrid. Espera un moment. Anem llegint missatges de la gent. Hi ha un oient o un seguidor de xarxes, que diu en tres idiomes diferents, en català, en castellà i en anglès, volem Jaume Creixell, queremos Jaume Creixell, we want Jaume Creixell. Oh, gran, que gran el Jaume. Dice un oyente, segundones, sois Alberto, te dice otro, el de la corona no paga el wifi, pregunta un oyente, i ho pone gent, quines ganes de veure-us que tenia, doncs aquí estem, en una edició especial del bar del que t'hi jugues a distància, ja podeu veure el Cristóbal, La primera digna, que s'està fotent, una a veure, un trago a la salut dels nostres oients, Cristóbal, tu. Salut, família, per tots vosaltres. Salut. Us he de dir que fem reunió de redacció per preparar continguts pel Larguero de la nit, per demà que t'hi jugues al migdia a les 12, i les fem a través de Zoom i de Skype, anem variant, i el Cristóbal sempre apareix amb el seu barnús i una cerveseta a la mà. És el meu lloc, és com s'ha de venir a una reunió, no? És com s'ha de venir. Escolta, vinga, més missatges d'oients. Espera, Cristóbal, que hi ha molts missatges de la gent. Diu el Ramallets que a llorar a la lloreria. L'Echeristán segundón i el filial el último. Alberto, ponte las esposas, te dice otro. Grandes, diu un oient. Vinga, va, aneu de deixar els vostres missatges que els anirem llegint. Estem aquí amb l'Alberto Peinado, el pitbull de Mollet, el tio Faja, que està a casa seva amb una corona i encara no m'aclarit si és al jacuzzi o al sofà. No, sí, i el Cristóbal i el seu Barnús. Sí, un moment. I la Copa de la Liga. I la Copa de la Liga. Hi ha un tema que m'ha cridat molt l'atenció a Twitter i segurament a tots vosaltres, que és el missatge aquest de la Liga, que diu: qué delicia ver jugar a Xavi, era delicioso. Es un tuit de la Liga. Y Andrés Iniesta ha contestado a aquel tuit de la Liga, diu, y todavía más verlo a 5 metros todos los días. Y a aquel missatge ha contestado Carles Puyol, no te puedes imaginar lo que era veros unos metros atrás. Y después, como tú deies, Alberto, ha contestado Casillas, diu, cuando esta pesadilla pasa, deberíamos jugar un clásico vintage de los míticos de hace años. La recaudación para gente necesitada. Bé, Alberto, pues no estaría mal. Es un acta fins i tot de masoquisme per part de Casillas, no? Perquè jo crec que Casillas en el Barça Madrid és un dels jugadors que més ha patit al Barça, no? I a més en l'època en la que hi havia absoluta hegemonia, 2-6, 5-0. Es que eso es lo único bueno que ha tenido el Barcelona. Yo tengo que reconocerlo. Sí, han sido unos años muy, 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 muy malos, pero que yo, mira, cuando si hacemos un balance... Cuando ¿qué balance, el, Alberto? Casi un meneo. No, cuando un meneo. Llegó el, bueno, pues el Barcelona... Tío Faja, llegó el ¿cómo era lo del Butrón? ¿Cómo el era lo del Butrón? Cristóbal, ver, el balance quiere decir cuando el Barça de Dream Team, el famoso Barça del Dream Team... Alberto, Cristóbal, us deixo un moment que vaig a tancar una cosa que m'estan trucant i he de tancar una entrevista per demà. Això és el Twitter en directe. La vida en directe. Un moment, la vida en directe. Ara vinc. Molt bé, ara fins ara. Un moment, Alberto. El sí que diu això, però en realitat se'n va al lavabo. A veure, Alberto, estamos hablando del meneo del Barça al Madrid de la última década. Exacto, pues y que Casillas decir, quiere rememorar que... en un acto benéfico, tío Faja. ¿Cómo era aquello de la tuneladora? Cristóbal, pero déjame que conteste y luego que te acabe el tío Faja. Pero Alberto, si es que Cristóbal, no hay mucho análisis técnico. ¿No? El análisis más técnico de los Barça-Madrid en la última década, tío Faja, ¿cuál sería? Os hemos puesto el culo como el bostezo de un oso. Sí, que... Mira, es lo que tenemos, dos más. Es lo que tenemos. Con el balance del Barça es que tenemos dos Champions más. Esto es el balance. Ya está. Porque
Sí, Cristóbal, déjame que te conteste, tío. Cuando empezó el Dream Team, el Barça famoso, os sacábamos 6 Champions. Y ahora, después de la era Barça dorada, de Super Messi, el mejor futbolista de la historia, os sacamos 8, os sacamos 2 más. 2 Champions más, 2 más. Tot va començar, jo diria que per mi... Espera, Cristóbal, deixa'm puntejar, perquè clar, diu un oient que si he anat a cagar... No, sí. No he anat a cagar. Ho hem dit quan has marxat. Ah, vale, no. No he anat a cagar. He anat a tancar l'entrevista per demà. Cristóbal, ja tenim 2 protagonistes cagant. Per demà. A tancar l'entrevista cagant. No. Pues us dic una cosa. Alguna vegada he entrat a la ràdio al lavabo. Vegada he entrat a la ràdio al lavabo, sí. Joder, tio, amb 20 anys que porto la ràdio he entrat, però de totes les maneres possibles, a la ràdio. Por cierto, Alberto, que no sé si lo has visto, porque tú no tienes Instagram, pero mira. Mira. ¿Dónde está la estación? Espera. Mira. Este es mi estudio. Este es mi estudio de radio. Este es el aparatito con el que entro en la radio. Gracias a eso, podemos hacer el programa desde casa. Aquí tengo mi cuadro de marea dedicado, que es mi inspiración. Sí, lo veo. Aquí el de Ronaldinho, la noche del 03, con el señor Juan aplaudiendo, firmado por él. El día que le hicimos una entrevista a Ronaldinho, que fue brutal. Este es el brazalete de capitán que me regaló Andrés Iniesta cuando se marchó del Barça, dedicado. ¡Ostras! Aquí, el sombrero del Coyote Dax, que llevaba un técnico de la radio histórico, Medrano, hacía los programas con esto en la cabeza y me lo regaló. Era el técnico del Xavier Sardà. Exacte. Aquí, la bandera de Gareth Bale, y esta la ha puesto mi hijo, la del Barça. ¿Qué te parece mi estudio de radio? ¿Te mola o qué, guapo, Alberto? Estamos guapos. Sí. Me gusta más. Ahora que vemos la foto de Ronaldinho, ¿habéis visto el vídeo de Ronaldinho o no? ¿Lo habéis visto el vídeo de Ronaldinho? Las el tío declaraciones. Riu fins i tot a la presó, tío. Es está a la presó, feliz, le porta un mes a la presó. Tío Faja, ¿qué debería hacer el Barça con el tema Ronaldinho? Me da mucha vergüenza que la persona que cambió la historia del club no haya movido el club ni un solo músculo en sacar a ese muchacho de ahí de donde está. Ni un solo músculo. Una junta directiva que ya te... O sea, que está acostumbrada a entrar y salir de los juegos. O sea, va juzgado con nosotros al Bonavida, con una facilidad increíble. Y después, cuando sí tienen que ir a sacar a la persona que cambió la vida de este club, ya te digo, ni un músculo, ni un... A ver, tío Faja, para resumir, si tú fueras presidente del Barça, ¿enviarías un jet privado con los mejores abogados al rescate de Ronaldinho? Para resumir, grandeza. Para resumir... El Barcelona, el día que yo sea presidente del Barcelona, cuando, dale, Ronaldinho, con la pedrada. Cuando Ronaldinho tenga algún problema y entre en prisión, el Tete comprará la cárcel. Claro. Tío Faja, si tú fueras presidente, irías a Paraguay, lo rescatarías y lo devolverías a su verdadero hogar, ¿no? La sala bikini. Cristóbal, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Bueno, pidió permiso. Ens va dir Antonio que pidió permiso para hacer un túnel de su casa a la discoteca. No, eso es muy heavy, ¿eh? Espera, un moment. Perquè això que ens va explicar l'Ivan Sant Antonio al Keti Jugues és molt heavy. Que Ronaldinho va demanar els permisos per fer un túnel des de casa seva fins a la discoteca. Via directa. A lo Chapo Guzmán. Brutal. Ronnie, vente a tomar algo. Ahora voy a mi hermano. Y ¡pam! Al túnel. Es una vergüenza que el Fútbol Club Barcelona, al día siguiente de Ronaldinho ingresar en el hotel, no hubiera lanzado una OPA y comprado el hotel directamente. Que seguro que le hubiera costado menos que la pierna, media pierna de Matié. Però qui ens ho anava a dir, eh? O sigui, jo veia avui el titular a la portada del diari que deia Ronaldinho cumple un mes en prisió. I, hòstia, mires enrere amb el tema Ronaldinho. Hòstia, Ronaldinho ha estat tan, tan gran a la història del Barça. Va ser el punt d'inflexió. Però, más que nada... I ara el veus allà tancat a la presó. El por qué estás, si fuera, si hubiera sido
Si hubiera aparte sido aparte, tío, algo, Faja, aparte una cárcel que se ve chunga. Se ve de estas del Discovery, de encarcelados. Bueno, no hay cárceles que no sean chunga. Las de aquí hay mucha gente que dice que, oye, sí, que es como un chato, si van fer un programa a la presó de Ponent, te'n recordes, Cristóbal, un que tindo des de dintre de la presó i més denigrant que allò no hi ha. Va ser brutal aquella... O sigui, hi havia, us ho juro, vam entrar a la presó, a la de Ponent, i jo vaig al·lucinar perquè és tal qual la veus a les pel·lícules o pitjor. Te'n recordes que vam entrar al menjador i hi havia tres coloms d'aquests de la plaça Catalunya de Barcelona, tres coloms a dintre del menjador, volant per dintre del menjador, que s'havien colat, tot brut. Les cel·les són petites, però petites, petites, i a mi em va cridar molt l'atenció. I el vàter allà. Mai. I el vàter allà. Sí, sí, el vàter obert, allà. Obert. Sí, sí, allà. obert. No oblidaré mai que només entrar a la porta de la presó, el primer cartell que veus és el del Dia Internacional del Suïcidi, que jo no sabia ni que existia. Es veu que és al setembre, i vaig preguntar a un educador que com és que hi havia aquest cartell i tal, i em va dir que, clar, que és que un dels grans problemes que hi havia a les presons eren els suïcidis o intents de suïcidi de la gent, i que, clar, es conscienciava molt als presos amb això, i vaig flipar. Em recorro un calfred, sí, només de recordar-ho, tio. Sí, doncs la vida dins d'una presó ha de ser molt complicada, i tu estàs allà tancat, i de sobte es presenta Ronaldinho amb un somriure, que sembla que no vagi amb ell tota aquesta història. Es presenta al torneig de la presó, el guanya i guanya un cochinillo de 16 quilos i, clar, es guanya tota la galeria de la presó i és el nou ídol. I bé, avui hem vist aquest vídeo de Ronaldinho, però, clar, a mi és que m'impacta tant. Crec que amb el tema, evidentment, tan important que es viu ara, no es parla d'aquest tema. Però si estiguéssim en una situació normal, en competició, el fet de que Ronaldinho estigués tancat a la presó, home, jo crec que se'n parlaria bastant més. Cristóbal, sí, és molt heavy, és molt heavy. Cristóbal, jo tengo mi teoria i vosotros como medios de comunicació tendríais que empezar a transmitir un poquito de veracidad. Pero Cristóbal, un momento, déjame calde. Otro preso político más del Estado español. Han descabezado a Jordi Cuixart, han descabezado al otro sujeto y faltaba Ronaldinho, porque es una institución para el mundo catalán y culé. No, pero Cristóbal. Espera, va, mensajes. A ver, responde y vamos con mensajes de la gente. Venga, va. Pues mira, que no sé si os acordáis que Ronaldinho llega con Laporta, y Laporta, el que dijo que iba a venir era Beckham. Y Beckham viene al Madrid. O sea, que Ronaldinho llega al Barça de casualidad también. Ronaldinho se lo quita a Sandro Rosella al Madrid. No, Ronaldinho se lo quita al revés. Déjame que hable, es al revés. Esa es la primera tocada que os meten. Sandro Rosell, la primera puñalada que os meten en el recto es... Fue con Sandro Rosell. Es que si ho penses, l'historial delictiu a Can Barça... Hòstia. Buah, és tremendo. És espectacular. És que no queda lliure ni l'escut, perquè el Barça està condemnat. És espectacular. O sigui, Ronaldinho, estrella, capitans... A la presó, ahí todo el mundo, el talego, venga, el talego. Però Cristóbal, més que un club, ja lo dice. Va, missatges dels nostres oients. Hi ha el Quique Segur que pregunta a l'Alberto, oye, el Madrid falsificó el pasaporte del equipo de básquet. ¿Y qué pasó? Claro. Pues nada, claro. Ya uno oyen el Daniel que dijo que tío Faja por president, el Francis Mira. Que hay que mandar al equipo A, ya muchos oyentes que nos están saludando, ya sabeu que nos podeu anar deixando vuestros comentarios aquí al Twitter Live, estem en un bar a distancia, el Cristóbal no para de abrir cerveses, porque el que escolto no has obert un altre, ¿no? Si esto me pilla, si esta... Sí, señor. Si este artilugio me pilla a mí con 20 años, me destroza la vida. Ai. Hi ha un altre gent que ens recorda que Popescu va estar a la presó a Romania. Sí, sí, Popescu també va estar a la presó. El problema és la impunitat de Florentino. Sí, però ¿sabes lo que pasa con Ronaldinho? La culpa de Florentino, tío, Faja, siempre. ¿Qué es lo que me da más rabia? Porque si hubiera delinquido, si fuera que has robado, que has matado, que has hecho bueno, una pero cosa... Pero que no lo sabes lo que ha hecho, no lo sabes, tío. Oye, ¿cómo que no lo sé? Un tema burocrático.
un tema burocrático. ¿Cómo vino el sujeto ese que jugó en el Madrid que ganó un título? Con un pasaporte falso y con sus dos cojones todavía se de coger la copa y alzar el título ante su afición. Con tío, un Faja, pasaporte. Tío Faja, si Rosell espérate, Cristóbal. Son del Madrid, espérate, no van a la cárcel. Espérate, que estoy muy caliente, estoy pagando yo la llamada. Un momento, Cristóbal. En vez de Ronaldinho fuera Ronaldo Nazario da Lima, no pasa ni 24 horas en la cárcel. Ronaldinho es un preso político más del tema independentismo, del referéndum. A ver, tío Faja, te pregunta un oyente, ¿qué vinito tomas? ¿Qué marca de vino estás tomando? Vinitius, vale. Otro oyente pregunta lo de la oveja. Que nos expliques lo de la oveja. Pero si no heu vist el vídeo, el tío Faja ha fet una alineació amb el seu 11 ideal, barrejant jugadors del Barça i del Madrid i comparant-los amb objectes de casa seva. Teniu a les nostres xarxes socials el vídeo, el podeu recuperar a qualsevol de les nostres xarxes socials, també a la nostra pàgina web, i en aquest vídeo surt una ovella. Surt una ovella viva. A casa del tío Faja. Quería recalcar una cosa. Que el otro día se habló un momento. ¿Me estáis escuchando? Sí. ¿No? Sí. Sí que me estáis escuchando, Cristóbal. A ver, yo primero voy a hacer la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Tres o cuatro años muy buenos o 13 buenos? Pero Alberto, estamos hablando de la oveja. No, yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Tres o cuatro años muy buenos o 13 buenos? ¿Qué prefieres? Si te dan un balance a elegir. Yo llevo... Todos buenos. Barcelona lleva desde el 2006, desde que... Yo lo digo porque si a mí ahora mismo me dicen que me cambian a Messi por Vinicius, diría que no, porque a Messi le quedan tres o cuatro años de fútbol. Y a Vinicius, cállate, chalao. No, pero ¿Cómo? Alberto, para, Alberto. Alberto, para, pararlo todo, Alberto. O sea, ahora yo tengo aquí a Messi y a Vinicius y tú tienes que elegir una de las manitas y te llevas la de Vinicius. ¿Cuál es Vinicius? ¿Tú? ¿La izquierda? ¿Esta es Vinicius? La llevo, la derecha, ¿cuál es? Esta es Vinicius. ¿Me lleva a Vinicius? Bueno, lo ha dicho. No, pero... Sí. Lo ha dicho. Pero ¿sabes por qué? Lo ha dicho, ya está. Es que, tío, Faja, lo ha dicho. Por una simple razón. Alberto, salud. Va por ti. Estoy flipant. Jo sóc un ignorant digital. Això per on surt? On estem? Què és això? Ara mateix estem a Twitter, en directe a Twitter. Al Twitter del que t'hi jugues. Intenta explicar-te, Alberto, perquè vienen a detenerte. Sí que no, porque... Podéis insultar en orden. En el último clásico vimos cómo se la gasta Vinicius. Y a mí me llena. A mí cada vez que coge la pelota Vinicius, sé que va a pasar algo. Lo estoy viendo. Cada vez que coge la pelota, sé que va a pasar algo. Pues a mí me dicen, ¿qué prefieres? 13 años de este chaval. Bebe, tío, Faja. Espera, publicás, tío, que está parlando. Dale, fuerte. Sí que... Tío Faja, dejemos al loco que hable. Lo de la oveja, que no lo has explicado. Piden los oyentes que expliquen lo de la oveja. Es la grandeza del VAR. Un tío te dice que Vinicius elige por delante de Messi. Tío Faja, te estás bebiendo un martini amorroso. Hombre, pero lo que acaba de decir el Alberto no es para menos, coño. Que acaba de decir que se queda Vinicius antes que a Messi, que al mejor de la historia de todos los tiempos. Escúchame. El masturbatorio, tío Faja. El LSD del fútbol. Y es que no, que Vinicius. Y tú me pones a las 9 de la noche. No. Yo ahora mismo no te cambio. Yo prefiero a Vinicius antes que lo que le queda de Cristiano también. Tú me dices ahora mismo Vinicius o Cristiano y me queda Vinicius. Porque a Cristiano le quedan cuatro partidos buenos.
y a Messi le quedan otros 4 partidos buenos. Y a Vinicius a lo mejor le quedan 150, no tan buenos como a ellos. Pero yo Alberto, subo la apuesta. Subo la apuesta. Mira, mira, mira. Alberto, subo la apuesta. Mira, mira, Alberto. Alberto, en esta manita, Messi y Cristiano. ¿Vale? En esta. Dos ancianos de la tercera edad, ¿no? Y en esta, Vinicius. La joven promesa, el de la portada del FIFA, ¿no? ¿Cuál te quedas? A ver, Cristóbal, el fútbol son títulos. Messi, Cristiano, Vinicius. Cristóbal, el fútbol son títulos. ¿Estás flipando? Son títulos. El fútbol, yo tengo 13 campeones. A mí, ellos, mira, yo te voy a decir una cosa de Cristiano. A ver, vosotros con Messi a lo mejor lo entiendo que estáis así, pero cuando Cristiano llega al Real Madrid, el Real Madrid tenía 9 Champions. El Real Madrid era el club más grande de Europa. Ya estamos. O sea, estamos con la Champions. Es la diferencia. El Real Madrid ha hecho grande a Cristiano. Cuando sienten acorralados, cuando los acorralas, el madridismo lo arrinconas y salen las Champions. Espera, no parla otro de Champions. O sea, llamáis a las 9 de la noche, a la hora de la cena, para ponerme un enajenado que me dice que entre Messi y Vinicius se queda Vinicius, y no queréis que yo me dé a la bebida. Madre mía, esto a ver, va, missatges dels oients. El Alex diu: Alberto, sal de la cueva, eres Batman. El Francis, un gol de rebote, por favor, dadle la medicación. Y a un oient que diu que Vinicius es Onésimo. Diu un altre oient que tanto ir a Scorpia tiene sus consecuencias. Otro, Vinicius no le mete ni un gol al arco iris. Alberto, deja la droga, déjate de Champions. Recuerdan los oyentes, mira, tío Faja. Vamos a ver un momento. Espera, Alberto. Por alusiones. Venga, vamos a hablar un momento, ¿vale? Vinicius, de primero, al Real Madrid llega porque es un jugador que desequilibra. Porque no es un goleador, ¿vale? Sí que desequilibra. Desequilibra lo tenemos claro. Aquí te ha vuelto Tarumba. Déjame que hable, por favor. Aquí te ha vuelto Tarumba. Llega, mira, con Cristiano Ronaldo jugaba en el Manchester en banda. Luego, con no sé con cuántos años en el Real Madrid, se reconvierte a 9 y empieza a meter gol. A Vinicius, tú le das un poquito de gol, un poquito más de gol, y yo creo que Vinicius. Y te juega de portero. Tiene más variedad que Messi. Eso sí que estáis de acuerdo conmigo. Lo ha dicho. Tiene más variedad que Messi. Porque lo ha dicho. Tiene más variedad que Messi. Lo ha vuelto a hacer. Alberto, un momento. Alberto, acabas de decir que Vinicius tiene más variedad que Messi. Sí, más recursos, más regate, más todo. Cuando encara, sí, ¿por qué? Porque Messi siempre hace lo mismo. Messi coge la pelota en banda y se va perfilando. Repetitivo. Y Vinicius, ¿no? Vinicius viene a recibir a todos los puntos. El chaval se busca. En el último clásico había mucho miedo por el liderato, porque eran los dos equipos. Sí, Alberto, Vinicius es un ser superior. ¿Es un ser superior? ¿Vinicius? No, pero. ¿Es un deportista superior? ¿Un capricho de la genética, quizás? No, pero yo lo que le vi a Vinicius en el clásico, un par de partidos más, no me hace falta verlo más. No me hace falta verle más al chaval. No me hace falta verle más. El Usain Bolt del fútbol, ¿no? Cristóbal, que con 19 años ha levantado al Bernabéu. Esto no lo ha hecho Messi en el Barcelona. Que Messi bueno, se están diciendo unas cuantas cosas al bar mientras el tío Faja. ¿Ahora qué bebes, tío Faja? Tío Faja, ¿qué bebes ahora? ¿No lo lees? No. Alcohol. Alcohol destilado. Alcohol puro. Madre de Dios. Oye, Alberto, déjame que es que si no los oyentes se me van a enfadar. Que expliques lo de la oveja en tu casa, por favor, tío Faja. Que expliques lo de la oveja, que tengo aquí un par de oyentes que están pesados con esta pregunta. Primero, llamar oveja a Butragueño ya es faltarme al respeto. Eso ya de entrada. Segundo. ¿Pero qué eso que era? ¿Una oveja, un cordero, un Butragueño? ¿Qué coño? Butragueño es un corderico. El corderico. Tú tienes un corderico en casa. Es el corderito de Florembito. Y entonces. Mira, rima y todo, ¿eh? El corderico de Florembico. Cuando todo esto pase, Butragueño formará parte en el estudio Toreschi
de la taberna del Keti Chugas. O sea, si no va Butragueño, no voy yo. Vale, oye, una pregunta. Tú le pintaste un 7 en la espalda al cordero este, ¿sí? ¿Sí? Correcto. Y cuando le volviste el cordero, con un 7 en la espalda, ¿qué? ¿O tienes el cordero en casa? De momento no. Lo tengo aquí en casa, el corderico. Ah, está ahí en casa. Yo soy el pez. Está bien cuidado, ¿no? Está bien cuidado. Iofil, Iofil. Iofil, qué grande, tío. Sí, que a mí me dice que muñequito. Sí, que a mí me dice que yo soy el pez. Y él tiene ahí la cabra. Madre mía. Bueno, el legionario eres tú, ¿no? Una Oye, cosita. Alberto, ¿tú no eres legionario? Exacto. Con la cabra. Sí. Una cosita, porque al final va a pasar la llamada y me va... Sí, que ens queden 5 minuts, ¿eh? Me va a seguir tomando el pelo sin vergüenza esta. Oye, vuestro... Mira, Ozil. Hola, Ozil. Vuestro goleador, el Ficticius este, ¿cómo está de puntería? ¿Ya atina él solito a ponerse los preservativos? No. Pero es que te estoy hablando de Vinicius. Es que estaba pasando la pantalla cuando ha hablado. Mira, a ti ya te gustaría, ahora mismo, como está el mercado, encontrar un jugador la mitad de proyección que pueda tener Vinicius, con la mitad de proyección. Bueno, eso ya escolteu, es el bar, es el bar del que te jugues, on en un día como avui, es muy importante respetar los turnos, Alberto, muy importante. Porque si no es que es imposible seguir la tertulia en Twitter. Us deia que això és el VAR. Cristóbal, en un dia com avui, els grans protagonistes de la tertulia del VAR han estat Ronaldinho i Vinicius. Per què? No ho sabem. Perquè la vida ens ha portat cap aquí. I ja està. Ronaldinho i Vinicius. Sí, senyor. És tremendo. Per cert, tio Faja, el miércoles... Esta pero, semana... Pero, para un momento, Alberto. Alberto, un segundo. Tío Faja, esta semana en el Keti Chugas va a estar uno de tus grandes ídolos. No te puedo decir más. Así que... Ya estamos poniéndome tensión. No, Cristóbal, perdona. Al Trucarem, ¿no? No hem parlat. Clar, és que no hem parlat a la reunió i l'hem de trucar al tio Faja. Clar, és veritat. Tio Faja, el miércoles, si tot va sobre lo previsto, perquè no hi ha futbol ni cap esport en directe, però l'actualitat se'ns menja i cada dia tenim notícies. Si tot va sobre lo previsto i no hi ha nada que nos haga alterar la planificació, tio Faja, guárdate el miércoles al mediodía, que va a ser uno de los días más importantes de tu vida. Estás avisado. Uno de los días más importantes de tu vida lo vas a vivir este miércoles. A la altura, ¿vale? Mira, a la altura de Messi. Del Madrid en Europa. a la altura de Messi. Tú cállate, envidioso, Pertur, que no vaya contigo. Hombre, y siete y... que ya repetirem la experiencia. Aquesta aplicació, el Zoom, per estar tots connectats, sí, a través del Periscope de Twitter. I així ens heu pogut veure, a part d'escoltar. Ja anirem repetint l'experiència. Estigueu atents sempre al migdia, a les 12, fem el Keti Chugas, cada dia, en Setmana Santa també, de dilluns a divendres, de 12 a 1, l'hora del Pati a Ser Catalunya, el Keti Chugas, i a les nostres xarxes socials, tant a Twitter com a Instagram, Facebook i també a la nostra pàgina web, qtj.sercatalunya.cat. Teniu tots els continguts per passar el confinament, aquesta crisi pel coronavirus de la millor manera possible. Al final és qüestió d'anar acumulant petites bones estones i que això passi. Que passi ràpid, però sobretot que passi bé. Sí, senyor. Tornar a desitjar tota la gent que està patint, la gent que està malalta, la gent que té família malalta, la gent que no pot veure els seus pares, els seus avis, la gent que s'ha quedat sense feina, que n'hi ha molta per desgràcia. Des d'aquí enviar una abraçada molt forta a tota l'energia i que sàpiguin que estem amb tots vosaltres, eh? Que tots junts ens fem companyia. Gràcies per acompanyar-nos. Madridistes. Alberto, tio Faja, Cristóbal, tornem un altre dia. Faja, ¿no? ¿Cómo era lo de los madridistas? Madridistas, por favor, no robéis ni en el Capravo. Sí que Rodríguez.
Sí que, digue'm, m'agradat això, eh? Molt bé. Felicitats al, al David Casany, que ha fet possible el tema logístic. Molt bona feina. Ha tingut una gran idea. És fantàstic això del Zoom, eh? Ens veurem per aquí. Una grandíssima idea. Sí, sí. Adéu. Si esto me pasa con 20 años, me destrozas la vida, David. Te quiero. Adéu, adéu. Adéu, adéu. La Liga. Ligarato.